Hola, hola, hola. Estoy acá nada más con Blanquita acompañándome. Hola, hola, hola. Hola, ¿qué tal, amigo? Mi nombre es Zico Franco y bien, vengo a hablarle de un sensacional instrumento que es el ukelele, que es un instrumento de cuerda utilizado como instrumento principal en Hawái, Islas de Pascua, y que originalmente tenía 5 cuerdas. Bueno, este ukelele es soprano o estándar con 4 cuerdas, más o menos de 33 centímetros. Y le diré la afinación para que se acuerden. Acuérdense esta palabra: la, mi, do, sol. Comenzando abajo: la, mi, do y sol. Es muy fácil de recordar. Aprender a tocar ukelele es muy fácil, simplemente tienes que practicar. Nada se logra sin práctica, señores. Y es muy fácil y práctico porque puede llevarle en tu mochila, un campamento, la playa, una reunión de amigos, a una cita. ¡Yolele! Las notas son muy fáciles. Los que no saben tocar y nunca han agarrado ukelele, al final del video va a haber un pequeño tutorial con las notas principales. Despacio. Bien, las notas principales de esta canción son simples. Solamente son 4 notas en toda la canción. Verán, la primera nota es si menor, dedo índice en la primera y segunda y tercera cuerda. Y este dedo lo vamos a colocar, el de acá, para más comodidad, lo vamos a colocar en el cuarto traste, cuarta cuerda. Ese es si menor. Después vamos con sol. Es como un re, verán. Uno acá, otro acá arriba y otro acá en medio. Verán. Ahí está la descripción. Un re. Re. Y la. Es muy fácil. Las personas que ven que las notas están muy rápido le ponen pause y siguen la línea. Simple. Vamos a tocar la canción y espero que les guste. Voy a poner un poquito la letra acá. A ver. Ahí va. Antes de seguir, le voy a enseñar un paso muy importante. Esto debería enseñarlo en otro tutorial, pero bueno, le voy a dar como un plus adicional al video con la condición de que se suscriban, ¿eh? Verán, el ranteo es muy simple. Cuando están presionando suena así. Porque están presionando. Pero si sueltan un poco, los acordes ya no suenan. Presionan y sueltan, mira. Llevando ritmo. Pa, 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 pa. Yo lo leí. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh yeah. Tú eres el mar y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el tal. Solo con pensarlo se acelera el mundo. Ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va fingiendo más. Esto hay que tomarlo sin un apuro. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Tirarme la pared de tu laberinto, hasta hacer tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito. Bien, muchachos, gracias por escucharme. Hoy día no estoy en mi 100%, pero bien, ahí le vamos dando. Yo lo leí. Y para las personas que no sepan las notas principales, aquí les va este pequeño tutorial. Bien, comenzamos con las notas. Verán, la primera nota es esta, lo que es tercer traste, primera cuerda. Do. Ya saben de que si explico un poco rápido, pónganle pausa al video y practiquen. La segunda cuerda es la nota re. Segundo traste, segunda, tercera y cuarta cuerda. Re. El tercer acorde es mi. Segundo traste, primera cuerda con este dedo. Y cuarto traste, segundo y tercero y cuarta cuerda. Mi. Cuarto acorde. La nota fa es bien sencilla. Primer traste, segunda cuerda. Y segundo traste, cuarta cuerda.
fa. Sol es como si, bueno, si sabes tocar guitarra, es como hacer un re, pero aquí. Dedo al medio. Segundo traste, primera cuerda. Índice, segundo traste, tercera cuerda. Tercer traste, segunda cuerda. Y la nota la es una de las más sencillas. Dedo índice en el primer traste, tercera cuerda. Y el dedo medio, segundo traste, cuarta cuerda. Y la última nota es la nota si. Verán, con este dedo seleccionan las dos primeras cuerdas en el segundo traste. El tercer dedo al tercer traste, tercera cuerda. Y el cuarto dedo al cuarto traste, cuarta cuerda. ¿Ok? Y toca si. Después vienen otras variantes con las que puedes tocar. ¡Yo la leí! Vieron, muchachos, es muy sencilla las notas. Ya después les voy a hacer otro tutorial con notas menores, notas como para que puedan variar las notas originales, ¿ok? Por ahora, gracias por haberme visto. Y no se olviden de seguirme en las redes sociales. Si es el primer video que ves, no te olvides de darle like, suscribirse, compartir y seguirme en las redes. No te olvides, ¿eh? Estaré subiendo videos más seguidos. Muchas gracias y nos vemos. ¡Yo la leí! Con alegría olvida las...